Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy completamos Lionheart. Si todo va bien, vamos a ver. Si estáis viendo el vídeo, es que lo habré completado. Bueno, al final, bueno, este juego lo había subido mi canal solo para una gameplay hace cierto tiempo, para enseñarlo, para hablar de él. La sección de hoy jugamos y esta vez pues me he decidido a completarlo, a ver si todo va bien. Ya lo completé hace muchos años, no en su época, aunque sí que lo tuve en su momento, pero en el año 93 creo que salió. Pero lo completé hace 10 años o así, en emulación, y ahora pues vamos a intentarlo de nuevo. Ha pasado bastante tiempo, pero lo he practicado bastante, no es un juego muy difícil. Bueno, vamos a ponernos ya en marcha, que el vídeo va a ser un poco largo. Bueno, aquí pone un botón solo, pero normal lo vamos a jugar, estaría también en Hard y Lionheart, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, en emulación tengo mapeado el segundo botón, o sea, en el segundo botón tengo mapeado la cruceta hacia arriba, así que también voy a saltar con un segundo botón, ¿vale? Pero eso ya a través de emulación. Bueno, estoy jugando la versión de disquetes, se puede oír los ruidos de fondo a lo mejor. Porque he tenido problemas con la de HD y con la de VHD Load. No sé, tendría que mirar a ver que si bajármelo de nuevo o algo, porque... Pero bueno, nada podría haber hecho. Baldin, que es el protagonista, tendría que hacer el entero camino a pie. Él vio y entró en el pantano. Bueno, el primer nivel de todos y el primer mundo es el pantano. Ya estamos aquí. Vale, va bien. Todo correcto. Puedo saltar tanto con la cruceta hacia arriba como con un botón. Vale. Esto será importante. Bueno, estoy emulando el Amiga 1200 porque me he dado cuenta, ahora que juego con la versión de disquete, que el Amiga 500 iba un pelín, a veces se ralentizaba en momentos puntuales este juego, ¿vale? Lo cual es comprensible porque, bueno, ya lo estuve diciendo en el vídeo de hoy jugamos, que este es un juego que pone muy al límite el hardware del Commodore Amiga 500, y en un Amiga 1200, que es el que estoy usando de emulación, pues va bastante más relajado, ¿vale? Bueno, lo he entrenado bastante el juego, no es muy difícil, ya creo que lo he comentado. Bueno, podemos ver aquí el primer nivel del juego, es uno de los más bonitos, hay un bonito degradado, gradiente de fondo, rosa, azul, rosa. Luego también el pantano se ve con otra gradiente azul turquesa y ese efecto rotacional de la suciedad del pantano, ¿no?, que vemos, es impresionante, la verdad. Ya digo que este juego en el Amiga 500 pues es que iba muy al límite. De hecho, yo no sé cómo logró este juego sortear la limitación que tiene este ordenador de cierto número de colores por capa, ¿vale? Porque es bien conocido que este ordenador a nivel de capas tiene una restricción de colorido, ¿vale? Entonces probablemente utilice una programación especial para sortear ese tipo de limitación, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Porque hay juegos, por ejemplo, como el Kid Chaos o el Soccer Kid, donde se puede apreciar que la Amiga pues tenía cierta restricción de color por entre el foreground y el background, ¿no? Lo que se suele llamar el Dual Play File, ¿no? Pues yo no sé cómo este juego lo hizo, porque tiene dos planos, está claro. Está el foreground, que es por donde estamos jugando, y luego pues todo lo de fondo, que no es poco, que son las montañas, el pantano, las nubes y todo, que es impresionante, la verdad. Por eso realmente, aunque yo muchas veces he dicho que la Mega Drive es mejor que la Amiga, porque tenía menos restricción de color por plano de scroll, pues en la práctica, pues si se programaba bien el Amiga, se podían hacer cosas como esta, ¿no? Es cierto que, ya digo, este juego lo estoy emulando en un Amiga 1200 y tiene auto zoom. El auto zoom es que
este juego originalmente, la ventana de juego no era tan grande como la pantalla, ¿vale? Y es por eso que acabo de decir hace un momento, ¿no? En una Amiga 500, puntualmente, no de manera constante, en muy pocos momentos, en verdad, la verdad, porque antes lo he estado probando y es así, se ralentiza. Ligeramente, ¿eh? No es una ralentización escandalosa. Hay juegos arcade que van mucho peores, ¿eh? Y de manera, o sea que... Por eso digo que se optó a nivel de diseño, probablemente, aunque no, esto no lo he leído en ningún lado, por disminuirle al juego la ventana de juego, ¿no? De esa manera el ordenador va un poco más fluido. Pero bueno, ahora estamos usando una Amiga 1200, así que en teoría no debería ralentizarse en ningún momento. Bueno, aquí vemos un miniboss, vale, no sé si llamarlo miniboss, es una araña que tiene cierta, bueno, es un sencillo enemigo, tampoco es para tanto. Y vemos que el segundo nivel del juego es una cueva. Me gusta la música también, no es quizás tan bonita como la del pantano, pero es original, me encanta cómo suena esta música también, esa tensión que añade y una... No, la música y los gráficos se fusionan muy bien en este juego, crean una gran ambientación. Es un juego que no es muy fast-paced, como dicen los ingleses, no es muy frenético. Es un juego de ir explorando, de ir poquito a poco. Es un juego de exploración. Yo siempre digo que los desarrolladores hicieron tres juegos. Hicieron del mismo estilo. O sea, hicieron tres juegos de plataformas, de exploración. El primero fue este, Lionheart. Bueno, tres buenos. A ver, en teoría han hecho más. Antes del Lionheart salió el Ghost Battle, pero ese no lo cuento porque es bastante crappy, ¿vale? No lo recomiendo. Pero hicieron tres buenos juegos de plataformas de exploración, que yo lo llamo la trilogía de este. Y el primero fue este, ¿vale? Y los otros dos ya los he subido al canal, que son el Flink, que también está en esta misma sección de Hoy Completamos. Y el Lomax, que es un juego de PlayStation. El Flink es de Sega CD, aunque también está en Amiga. Y el tercero es el Lomax, ¿vale? Así que entre el Lionheart, el Flink y el Lomax son los tres grandes juegos de plataformas de estos desarrolladores. Mira, he llegado. Este es un secreto bastante jodido. Menos mal que he llegado, porque muy pocas veces llego. Este salto es muy jodido. En serio, me sale uno de cada 10 o de cada 20 intentos. Y por aquí es una zona bastante difícil. Ya digo, pues, si haces ese salto puedes llegar. Tampoco es que tenga una recompensa muy alta venir por aquí, pero el hecho de llegar da bastante satisfacción, porque es como una zona de juego que si no saltas bien, pues no puedes ir. Y bueno, estaba hablando de los tres juegos, ¿no? De esta compañía de plataformas así de exploración. Bueno, pues me gustaría decir que este quizás sea... bueno, no sé, cada uno tiene sus cosas, pero hay una cosa que me encanta de Lionheart. Bueno, que sí. Lo primero que me gustaría decir, más que otra cosa, es que los tres juegos entre sí, a pesar de ser de la misma compañía y de un género idéntico, plataformas de exploración, pues son bastante... su diseño es bastante diferente. Quiero decir que los obstáculos, los enemigos... No penséis que por ser de la misma compañía ahí he conseguido una vida extra. Por cierto, estos triángulos que voy consiguiendo, que arriba se va viendo que tengo 61 ya, cuando llegamos a 100 nos dan un corazón, ¿vale? Pero no... O sea, no es que me rellenen un corazón, no. Sino que si os fijáis tengo 4 corazones... Pues abajo hay 4 que solo se ve la silueta, pues son los que se pueden ir desbloqueando, ¿vale? O sea, que podemos ir aumentando la salud máxima de Baldin. Exactamente. Me encanta la cantidad de movimientos que se pueden hacer en este juego. Fijaros, podemos ir colgados como un mono. Podemos subir con una bonita animación y quedarnos arriba. Y bueno, hay más cosas que iremos haciendo a lo largo del juego. Pues también podemos resbalar por las pendientes. Parece una tontería, pero son detalles guapos. Bueno, como digo, pues los tres juegos entre sí son bastante diferentes. En cuanto a diseño, cada uno tiene sus enemigos con sus patrones. Y eso creo que es digno de elogiar, ¿no? Porque si aunque haya jugado al Lionheart, merece mucho la pena jugar al Flink
y al Lomax, ¿no? Son muy diferentes entre sí, a pesar de que cada uno tiene sus... pues eso, que cada uno tiene sus particularidades. Bueno, este tercer nivel del pantano tiene una gradiente naranja y azul. Si os recordáis, el primer nivel tenía gradiente azul y rojo. No sé, son tonterías, pero la verdad es que se ve como diferente, ¿no? Más otro estilo. En total hay 3 niveles de pantano y creo que hay 2 niveles de cueva. Son 5 niveles el primer mundo. No guarda una coherencia, o sea, luego los mundos son diferentes, ¿no? ¿Sabes? No hay... y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, hablando de los otros juegos de esta compañía, de los otros dos que he estado comentando, pues yo diría que este es el más fácil. Hasta ahí creo que sí. Este y el Flink se tienen que completar sin passwords. El Lomax se tiene que completar... se pueden usar passwords, pero vamos, es que casi es obligatorio porque el juego es muy difícil, el Lomax, y casi por eso es la razón principal por la que conviene anotar los passwords, porque de una tirada sería un infierno. Pero la verdad que el Flink es más difícil que el Lionheart, ¿vale? A mí me costó bastante más, es más largo también, pero la verdad es que los tres son 3 juegazos, la verdad es que los 3 los recomiendo, sinceramente no... O sea, cualquiera diría, bueno, es que este fue el primero y debió ser más simple. No, no, para nada. O sea, es que este juego a nivel de diseño es brutal y ya digo que no tiene nada que ver. O sea, los obstáculos, los enemigos que vemos aquí no tienen nada que ver con el Flink ni con el Lomax, ¿vale? Si acaso en el nivel de... luego ya lo comentaré más adelante. Hay un nivel que recuerda un poco al Lomax aquí en el Lionheart. Un poco, pero solo uno. Vemos aquí estas enredaderas y estos escarabajos como plataforma que me parece pues una inmersión total, ¿no? Es un juego que transmite una inmersión increíble por la ambientación que tiene de fantasía. Ya digo, recuerda pues eso a la película de los 80 de Conan, a películas como Willow, no sé, a mí me recuerda eso a ese estilo de medieval, de fantasía medieval que tanto predominaba en el cine en los 80, ¿no? También artistas como Boris Vallejo, que es un dibujante de ilustraciones medievales, así tipo Conan, pues yo creo que es un poco la ambientación que transmite gráficamente este juego. Aparte, en este ordenador, el Commodore Amiga, había como una tendencia artística que se creó por varios juegos, no tantos, digamos que 10 o 15 juegos, o bueno, a lo mejor más, que eran... todo vino un poco a raíz del Shadow of the Beast, un juego que a mí personalmente no me gusta, pero hay que reconocer que es muy bonito. Y es eso, ¿no? Que todos siguieron un poco su estela, y este creo que es uno de ellos. En mi opinión, otro sería el Agony, el Unreal, el Entity, hay muchos. Bueno, aquí es un momento que se ralentiza, aquí si estuviéramos usando la Amiga 500 se ralentizaría ligeramente, pero vamos, en un segundo solo. Y ahí por eso he decidido jugarlo al final con la versión 1200, que va más fluida, ¿vale? Como digo, pues se creó como una especie de tendencia artística en este ordenador. Esto es algo que yo pienso, ¿no? No es que lo haya leído en ningún lado, pero que realmente lo creo. Porque hay muchos juegos que tienen como una... O sea, es como el Street Fighter 2 cuando salió, que creó pues toda una cantidad de títulos increíble, ¿no? Pues yo creo que el Shadow of the Beast, a pesar de ser un juego que mucha gente no le gusta, yo creo que hay una cosa que es indudable, que es que salió en el año 1989 y en un sistema doméstico, ¿vale? No estamos hablando de máquinas arcade que iban por delante y ya se sabe. Entonces, yo creo que causó mucho impacto ese juego en el momento en el que salió, porque era muy bonito, tenía scroll parallax, tenía gráficos de fantasía muy increíbles, y a raíz de ese juego yo creo que se crearon muchos, ¿no? Salieron los que he citado, ¿no? El Unreal, el Lionheart, el Entity y segura el uno que me encanta mucho es el a ver si lo digo, se me ha olvidado, lo acabo de decir hace un momento. Bueno, estas plantas conviene pasar de ellas, no merece la pena matarlas, salvo esta de aquí. Pues se me ha ido el santo al cielo, ahora no sé cómo se llamaba ese juego. Lo he dicho hace un momento.
El juego del búho. Pues nada, ya me acordaré. El Agony. Vale, el Agony. Que aparte, pues, para aquellos que sepan qué compañía es Psygnosis, pues probablemente el búho de Psygnosis, ese búho que sale en el logo de Psygnosis, pues es del juego Agony, ¿vale? Uno de los juegos de Psygnosis, claro está. Bueno, aquí conseguimos otra vida extra. El juego es muy generoso a nivel de vidas extra. Nos van a dar muchísimas vidas a lo largo del juego. Y bueno, pues gracias a eso el juego es bastante fácil en nivel normal, ¿vale? No sé cómo será en difícil, nunca he jugado. Vaya, hombre. En verdad ese panel de abejas no hace falta destruirlo, pero bueno, lo vamos a destruir por gusto. La música es preciosa, me encanta porque todo crea en conjunto una ambientación increíble en este juego, ¿no? Bueno, nos pasamos el segundo nivel del pantano, el tercer nivel del juego, y vamos al cuarto nivel, que es de nuevo de... De nuevo volvemos a las cuevas y nos sale una araña un poco distinta. Tiene distinto color que la otra. Está muy bien la animación. Y nada, pues aquí, como digo, la ventana de juego originalmente era más pequeña que en el pantano. No sé por qué, porque este nivel es técnicamente mucho más sencillo. No lo sé. A lo mejor por la araña tiene que ver, no lo sé. Y por eso digo que en este nivel, en los niveles de cueva, no sé si lo he comentado ya, creo que no, porque en los niveles de cueva, Baldin se ve más grande. ¿Y sabéis por qué? Bueno, porque este emulador escala la imagen al tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, si la pantalla original era pequeña, pues se ve más de cerca. O sea, todo se ve. No creo que queda claro lo que quiero decir. De manera que, pues en los niveles de cueva, vemos al personaje más grande. Pero no es que originalmente fuera así. Esto es el emulador, ¿vale? Que aumenta la ventana de juego. Claro, la Amiga es que era un ordenador que no había dos juegos con la ventana igual. Era algo extraño este ordenador. No sé qué le pasaba. Que no aprovechaba la dimensión total de la pantalla de 4 tercios de los monitores antiguos y siempre había franjas negras por debajo, por encima. Entonces había juegos que tenían la pantalla de juego rectangular, como si fuera panorámica, pero ya digo, ahí en mitad de la pantalla cuadrada de un monitor antiguo, o tenía la pantalla cuadrada. O era pequeña, como en el caso de Lionheart, que era más o menos cuadrada, pero más pequeña que el tamaño de la pantalla, ¿no? La ventana de juego. Y si os fijáis en la intro del juego, pues la ventana es panorámica, es casi de 16 novenos. Por eso, cuando le hemos visto la intro, parecía un juego de 16 novenos porque tenía casi la misma proporción. Y como el emulador escala al máximo, sin romper el aspect ratio, pues por eso se veía así. Bueno, tengo ya 89 triángulos. Estoy a punto de conseguir el primer corazón de salud máxima adicional. Yo la verdad es que nunca he conseguido más de dos. Tiene muchos secretos el juego. Hay algunos que no los conozco. Creo que hay tres espadas secretas. Yo solo he conseguido dos. No sé dónde estará la tercera. Creo que hay tres, ¿eh? No estoy seguro. Pero viendo vídeos por internet, he visto gente que tiene la espada de color rojo. Nosotros ahora la tenemos de color blanco. Yo consigo la espada amarilla. Pero... Ay, qué cagada. Pero la espada roja no sé cómo se consigue. Ay. Bueno, aquí tenemos otra vida extra, la tercera creo que hemos cogido. Ya tenemos 6 vidas porque el acero también cuenta. Me encanta esta música, de verdad. A lo mejor hay gente que la escucha por primera vez y no le gusta, pero yo es que la he escuchado durante mucho tiempo y creo que... Pienso que es muy buena, la verdad, no sé.
creo que le pega mucho al juego. Aparte, no es que en sí sea una música increíble, pero al juego le pega un montón. Bueno, estoy a punto de perder una vida, qué lamentable. Estoy jugando bastante mal. Me relajo bastante porque... No sé si lo he dicho ya, pero este vídeo lo he intentado grabar ya. Y bueno, ya me lo conozco tanto el juego que me relajo. Voy... Vale, hemos matado aquí la araña que custodia la salida de la cueva. Y vamos a por el cuarto y último nivel del primer mundo, que vuelve a ser de pantano. Pero fijaros que ahora la gradiente es amarilla. El primer nivel de pantano, la gradiente del fondo es rosa o rojo. La segunda es naranja y ahora es más bien amarilla. O amarilla o naranja, no sé. Lo fueron cambiando. Este tercer nivel tiene un montón de enemigos nuevos. Bueno, en verdad cada nivel que hacemos va añadiendo nuevos obstáculos y nuevos enemigos. Es una pasada. Ya no es que cambie cada mundo, sino cambia cada nivel. O sea, si bien la música es la misma, pero es que el tema no se... A ver, vamos a matarlo así, ¿no? Sería una manera bastante buena de matar a ese enemigo, que es bastante cabrón. Bueno, este nivel también es bastante largo. Quizás sea uno de los más largos del juego, pues se me hace muy largo este nivel. A este lo mejor es ir a por él lo antes posible, porque es muy cabroncete. Este enemigo, ya digo, es nuevo, no había salido hasta ahora, ha salido en este cuarto nivel. Ahora aquí conviene quedarse por aquí, creo. Y este escarabajo nos hace de ascensor. Vale, ya me lo conozco de memoria. Bueno, no sé si lo he comentado ya, porque ya digo, he grabado tantas veces este vídeo que no lo sé. Me encantan las animaciones de Baldin. Yo recuerdo en aquella época, cuando lo jugué por primera vez en el año 90 y pico, cuando lo tuve en una Amiga 500, me parecía un monigote un poco feo, ¿no? Porque tú lo ves y tiene como una pinta de tío así, de alemán. Tiene pinta de alemán dominguero. Está en la playa que ha tomado mucho el sol. Pero una vez que se te pasa ese prejuicio, la verdad es que tiene muy buenas animaciones, ¿no? Aparte de variadas, ¿no? Creo que tiene muchos frames de animación. Fijaros, hay ciertos movimientos. Yo me acuerdo que esta animación me volvía loco de pequeño. Pero es que no sé, tiene muchos golpes. Luego aparte pues puede colgarse con los brazos, avanzar con los brazos colgados y cosas así que mola mucho, ¿no? Aquí por ejemplo estamos resbalando por una rampa. La música, qué guapa. Ay, ay. Estas plataformas hay que saltar todo el rato, si no nos hundimos. Pero ya digo, es un juego que es para disfrutarlo poquito a poco, explorándolo tranquilamente. Disfrutar de la música, de los gráficos. Hay un pequeño fallo, no sé si es de emulación, se ve abajo a la derecha hay unas rayas negras. No sé si tiene que ver con la emulación o pasaba en una Amiga real. La verdad es que a nivel de efectos es increíble este nivel del pantano, porque se juntan muchas cosas a la vez que son increíbles a nivel técnico para este ordenador. Esto también mola mucho, lo de ir destruyendo la vegetación. Conviene ir siempre destruyendo lo más arriba posible, porque hay un par de secretitos en este nivel para poder conseguirlo, ¿no? Aquí primero hay que... Tenemos esto de aquí, que fijaros, tengo 99 triángulos y ahora me va a subir uno más. Ya tengo 5 corazones a partir de ahora para toda la partida, con todas las vidas. Y acabo de coger una pócima que me llena pues ese corazón que estaba pues sin rellenar. Bueno, aquí vamos a ir rompiendo la maleza. Aquí hay un par de secretos también que están muy bien para seguir aumentando la cantidad de vidas extra. Música, es que crea una ambientación sorprendente. Matías Steinbach, qué buen músico.
Bueno, a ver, aquí habría que hacer esto. Darse la vuelta. Y ahora quizás desde aquí abajo. Bueno, bien. Estamos intentando hacer una escalera para ir lo más arriba posible. Así nos va bien. Vale. Suficiente. Y aquí hay un secretito. Tampoco es muy importante, pero hay más triangulitos, un poco de salud. Que al final pues va sumando y antes de que nos acabemos el juego, a lo mejor consigo el segundo corazón. Adicional, me refiero. Vale. Parece que lo tenemos casi, pero es muy difícil conseguir corazones a partir de ahora. Vamos a bajar un poco. Creo que había aquí algo más, ¿no? O no me acuerdo, creo que sí. Golpeamos a tres alturas. Alto, bajo y medio. También tiene un movimiento de artes marciales. El barrido ese no pega mucho, pero bueno. Qué animaciones más buenas tiene Baldin. Fijaros el pelo, cómo se le mueve al caer. Bueno, aquí vamos a tirarnos. Y aquí hay un secreto muy bueno que merece la pena, porque nos van a dar dos vidas extra. Tiene cierto peligro, pero bueno, normalmente lo hago a la primera. Aquí es muy importante que hay que tirarse por este sitio, ¿eh? No hay que tirarse por otro lado. Hay que tirarse por aquí, si no, caes al agua. Vale. Nos tenemos que tirar por aquí. Vale. Ahí está, fijaros que era peligroso esta caída. Aquí hay un panel de abejas de estos. Vale, no ha habido problema. Uf, ahí me la jugó. Menos mal que no te stunea mal. O sea, no te roba mucho este juego, porque si te golpean en el aire no sigues controlando al personaje bastante, ¿no? Dos vidas extra, ya tenemos siete. Digo, el juego no castiga demasiado, ¿eh? Es un juego que castiga muy poco. La verdad, es un juego para disfrutarlo, para dejarte llevar. No te lo vas a pasar a la primera, porque hay algunas cosas, algunos puntos negros. Aquí, por ejemplo, esto también da un poco por saco. Pero bueno. ¿Hay algún glitch o algo? Ha desaparecido. Bueno. Pues ahora, bueno, estamos repitiendo el camino, pero ahora ya vamos a ir por otro lado. Ahora vamos a tirar por aquí. Por aquí no hay salida. Matamos a estos dos. Y ahora, ahí. Aquí nos tenemos que tirar a este escarabajo. Ahora esperaremos aquí en esta hoja. Vamos para allá. Hemos cogido aquí el autobús. Vale. Saltamos porque si no nos hundimos. ¿Cómo termina esta parte de la música? Muy bonita. Ahí. Aquí conviene hacer esto, pero bien hecho, no como yo. Vale, ahora viene un nuevo enemigo que nos sirve de plataforma cuando saltamos encima. Pero es un enemigo, ¿eh? Porque si no saltamos nos hace daño, ¿eh? Por eso es una plataforma, pero al mismo tiempo es un enemigo. Que hay una poción, nos viene bien porque estamos un poco heridos. Y aquí, de hecho, este enemigo es imprescindible para subir hacia arriba. Esto va a pasar constantemente en este nivel, que es muy largo, ya lo he dicho. Este nivel es más largo que un día sin pan. Ahí está. Lo cual no me molesta, al revés. Sorprende es eso, ¿no? Que un ordenador como la Amiga 500 tuviera estos niveles así de largo, de grandes, ¿no? Quepa todo en la memoria, porque también... yo creo que haya comentado cosas de nivel técnico de la Amiga, pero hay otra cosa que también pasaba mucho en el Amiga. Y es que había muchos juegos, sobre todo de plataformas, que o bien tenían música o bien tenían sonido. No tenían las dos cosas a la vez. Es cierto que a lo mejor eran ciertas compañías las que tenían la culpa. Ay, pero pasaba bastante en el Amiga.
Y luego hay juegos como Lionheart o el Soccer Kid o el de Chao Senji que demuestran que esta limitación, pues no. Si se hace bien, pues se puede hacer, ¿vale? No necesariamente tienes que elegir, ¿no? Pero hay muchos juegos de Amiga donde pasa. De hecho, por ejemplo, el Lotus, aunque bueno, quizás sea una opción de diseño, porque también en un juego de carreras, ¿quién quiere música, no? Entonces, en el Lotus pasa eso, que es un juegazo. Vaya, hombre. En el Lotus de Amiga, tienes que elegir entre... Aquí tenemos que subir aquí arriba. Esta parte es un poco difícil, pero ya la tengo tan entrenada que no creo que me dé problemas. En el Lotus de Amiga, hay que saltar. Tenías que elegir entre música o efectos de sonido del motor. Y bueno, hay muchos juegos de plataformas, por ejemplo, creo que el Churrock o... Ahora no caigo, el Zul también, por ejemplo. Tienes que elegir entre música o efectos de sonido. Yo siempre suelo poner efectos de sonido, porque es que un juego sin efectos de sonido es muy raro, la verdad, se me hace muy raro. Y esto yo lo achaco un poco a la falta de memoria, ¿no? O sea, esto no le pasa a las consolas. Bueno, también es que las consolas, digamos que... No digo que no haya morralla, porque la había y a saco también. Pero un juego en consolas como que... Bueno, vamos a hacer aquí un inciso. En este tipo de juegos de... Si tú te tiras de manera vertical, normalmente no te suelen robar, si el juego es bueno, ¿vale? Es simplemente un detalle, ¿no? Que es algo como una regla no escrita. Pero bueno, depende del juego. Los hay que sí te roban, ¿eh? Y bueno, volviendo al tema de la... De, bueno, no sé qué estaba diciendo ya. Ha ido el santo al cielo, algo así de... De que el ordenador tenía... Sí, a ver. Bueno, llegamos al jefe. Vamos a ponernos serios. Venga, vamos allá. Bueno, esta carga... obviamente es que el ordenador, pues oye, tenía que cargar un poco aquí. Este jefe es impresionante, es enorme. Para una Amiga. Primero le damos aquí en esto. A ver, ahora nos tira los huevos. Tenemos que cargarnos a estos pulpos. Y ahora hay que hacer lo que hemos hecho antes. Subirnos encima de estos pajaritos. Y golpearle ahora encima aquí al jefe en la nuca. Me acuerdo la primera vez que jugué a este juego, no sabía cómo matar al jefe, no tenía ni idea. Es muy, es un patrón bastante de puzzle, ¿no? Hasta que lo averiguas. Pero a nivel de dificultad, cero, o sea, está chupado, ¿eh? Hombre, te pueden herir un poco, ¿vale? Pero es muy fácil. O sea, hay que hacerlo rápido, eso sí, ¿eh? Porque si no, no te da tiempo. Bueno, ya está, ahí muerto. A la tercera vez que nos subimos encima, ya lo derrotamos. Me gusta que cambie de color, eso también es un detalle guapo. Y bueno, pasamos al segundo, lo que se podría considerar el segundo mundo, porque, bueno, porque hay una pantalla de carga, por eso lo digo. Baldin finalmente emergió de los pantanos. En la distancia él podía ver la antigua ciudad en el borde del país de Norca. Vamos allá. Vamos a... Al castillo, que yo llamo, ¿no? El segundo mundo del juego. Este segundo mundo es un poco, a nivel técnico, un poquito más discreto. No tiene esos parallax que tenía el primer mundo, pero lo compensa con... Bueno, hay efectos de niebla y cosas muy impresionantes. También veremos en este segundo mundo que ponen el ordenador también al límite. Ahí vaya. También artísticamente es muy bonito también, creo. Bueno, esta plataforma, si no estás acostumbrado, es bastante desquiciante, ¿eh? Ya, yo porque ya lo tengo un poco... Aquí hay un secreto, no sé cómo se hace, pero no voy a jugármela. Pues probablemente te den alguna vida o algo, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Vamos por aquí. Uy, uy. Fijaros qué bonito esta torre, qué guapa es. Subimos aquí encima para coger más triangulitos. Ya digo que a nivel de diseño este segundo mundo es muy diferente al pantano, ¿no? En otros enemigos.
tiene otra ambientación, otra música. Este tema musical va así también con mucha ambientación. Ahí. Y es muy bonito, ¿eh? Este tema me encanta. Tiene partes muy, muy guapas y aparte siempre acompaña muy bien. Pero la música en general es brillante. Quizás ya el mundo de el siguiente mundo ya es un poco más discreta. Pero bueno, ya lo iremos viendo cada cosa a su momento. Aquí, bueno, este se repite del primer mundo, pero... Uy, le da... Y fijaros la música. Muy bonita. Esto no sé si no encaja mucho con un juego medieval, pero bueno. Así como que nos disparan proyectiles, ¿no? Pero bueno, es magia. Vamos a llamar que es magia. Bueno, aquí hay un mini boss. No es muy difícil. Vale, ahí. Me quedo aquí colgado como un mono. ¡Hijo puta! No le he hecho nada. El truco está en darse la vuelta y hacerle este golpe. Se lo come como un idiota. Y aparte este golpe creo que quita más salud. Quita más vida que el golpe básico. Bueno, aquí se nos puede ir la primera vida, ¿eh? Cuidado. Bien. La música ahora está muy guapa, fijaros. Está preciosa. Es un tema además largo, que tiene un montón de secciones el tema musical. Bueno, esto se puede destruir, pero no hace falta. En verdad en este juego no hay score, ¿vale? O sea, destruir a enemigos sería simplemente porque te van a hacer daño, ¿no? No hace falta matar si es por... para si no hay una razón. A ver, aquí vamos a retroceder porque está la primera arma secreta del juego. Bueno, secreta. Tan secreta no está. Está aquí. La espada verde. Fijaros que, bueno, es la misma espada, pero tiene una cierta estela verde. Creo que quita más vida, ¿vale? Básicamente las armas nuevas... O sea, lo único que hacen es quitar más vida. Creo que hay tres, ¿vale? Yo solo he conseguido dos. Está la primera, la segunda también la conseguimos. Por cierto, esto se puede destruir. Lo que pasa es que me gusta más esquivarlo. Bueno, pues es mejor esquivarlo, ¿vale? Bueno. Ya es que me lo sé de memoria. Ahí está. Genial. Y aquí hay un truquito. Bueno, ya digo, no hace falta destruirlo si no queremos. Y de hecho, este hay que subirse encima para llegar aquí arriba. Tenemos otra vida. Ya tenemos 9. Tum, tum. Tum, 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 tum. Fijaros qué gradiente verdosa. Qué degradado de fondo más bonito. Y aquí el truco, el secreto, es romper aquí para que las bolas vayan por este otro sentido. ¿Vale? Y no nos molesten. Vale, aquí yo suelo hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque no confío mucho en mis reflejos y prefiero saltar encima. Tiene un golpe parecido al Golden Axe, ¿no? Este picado, el golpe hacia abajo. Bueno, y aquí... Esto me recuerda un poco al Monkey Island, esta entrada de la puerta. Así con forma de gorila, ¿no? No sé. Bueno, aquí... Vale, listo. Una carga. Bueno, y este nivel yo creo que es muy impresionante, el que viene ahora. Porque, fijaros, tiene niebla. Pero esto, yo qué sé, a día de hoy en las consolas actuales es normal. Pero en un Commodore Amiga que haya niebla, me parece impresionante. No he podido llegar arriba. No sé cómo se llega ahí arriba, no lo sé. Lo he intentado, pero no sé cómo se puede llegar. Tiene que haber alguna manera, no lo sé. Bueno, aquí hay que hacer un salto con inercia. En este juego pasa un poco con el Flint, pero la inercia no es tan lenta. Ahí está. Si no saltamos con inercia, no llegamos. Y aquí podemos ir a cámara lenta.
Eso es un bug, ¿eh? Si nos quedamos... Vamos a... ¡Ay, mierda, no! Bueno, espérate, que vamos a intentar una cosa. Todavía estamos a tiempo. Hay que saltar fuerte, ¿no? Hay que ir a tope. Bien, aquí hay una vida extra. Oye, pues al final me está saliendo la gameplay buena, porque en el primer mundo no había una vida extra aquí. Pues no, no hay vida extra. Vaya, hombre, aquí este salto, si lo hago, me quitarán una vida. Yo creo que sí, ¿eh? No me la voy a jugar, pues no hay vida extra. Pues nada. Bueno, fijaros aquí abajo. No sé si sois conscientes de que los gráficos están siendo iluminados de color naranja. Creo que esto es un proceso en tiempo real, ¿vale? No es que sean de ese color esos gráficos. Por eso me parece también algo bastante sorprendente que tenga iluminación. Hoy en día es normal, ¿vale? Estas cosas, pero en esta época... Como que está todo iluminado de color naranja ahora. Con el efecto de atardecer, ¿no? Yo creo que hasta el propio Baldin también, ¿no? No lo sé. Quizás Baldin no, pero el escenario se ve. De hecho, se puede apreciar un poco en las plataformas cómo cambian de color según si suben o bajan. Artísticamente también, fijaros este árbol, qué bonito. Este segundo mundo es muy guapo. Esto es muy onda Super Mario Bros, la verdad. Bueno, y aquí nos van a dar, por si no fuera bastante, dos vidas más. Aquí lo que no sé es dónde había que tirarse. Creo que había que tirarse por la izquierda. Ah, vale, menos mal. Uf, bueno, por la derecha tampoco me hubieran robado, ¿eh? Nos podemos tirar por cualquiera de los dos lados siempre y cuando nos saltemos a lo loco. Así que... Y aquí dos vidas extra. Ya tenemos 12. Ya digo, el juego es muy generoso. También es verdad que, bueno, si no sabes jugar, las vidas al principio se van bastante. Vale. Vamos por aquí arriba. Ya digo, el juego, gracias a Dios, ahora en emulación se puede jugar con dos botones. Porque si tienes que saltar hacia arriba... Como si fuera el Street Fighter 2. En el Street Fighter 2 se salta pulsando hacia arriba, ¿no? Pues es bastante más engorroso este juego, la verdad. Bueno. Vamos a ver si me dispara la bolita. Y ahora empezamos a ir ya para allá. Vale, cargamos a esto. No sé lo que es. Bueno. Aquí me viene este, ¿no? El notas este. Con la espada verde muere bastante antes. De tres hostias. Creo que si la espada verde tiene cinco hostias o seis, ¿eh? Cambia bastante, ¿eh? O sea, merece la pena coger... Esta zona es la más difícil, ¿eh? La zona bastante jodida. Bueno, aquí todavía no, pero ahora sí. Aquí es jodido. No sé cómo se hace. Yo paso a toda velocidad. Y listo. Hay que saltar con inercia, ¿eh? Si no, no llegas. No es un salto súper difícil. No es de Pixel Perfect, pero... ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, yo creo que aquí es donde se puede apreciar con más detalle. Fijaros la plataforma. No sé si por YouTube se puede ver, pero no sé. Parece que cambia de color, como que tiene... Pero bueno, creo que eso tiene que ver con... No es por la iluminación, es por el objeto que tiene esa... No lo sé. Bueno, aquí simplemente... Hay que acercarse al borde y pasar de una a otra. Que cambia de color, fijaros, ¿eh? Creo que es por la iluminación dinámica. Sí, pero Baldin no. Baldin no cambia de color. No sé. Pero es impresionante. La iluminación de este juego es una pasada. Fijaros qué bonito se ve de atardecer. Está muy, muy logrado, ¿no? Todo de color anaranjado. Se nota que, bueno, pues que... Está muy bien
currado, ¿no? Bueno, pues vamos a por... Creo que es el tercer nivel de la... No sé si el segundo o el tercero. Bueno, esto es un puzzle, ¿vale? Uno de los pocos puzzles que tiene el juego. Tienes que agacharte cuando estás retrocediendo. Y tienes que levantarte cuando estás avanzando, pero no te tienes que levantar hasta que esté por la mitad. En serio, si no lo haces bien, no llegas, no se balancea. Ay, mierda, me he equivocado. Quería llegar a la parte de arriba. Esto que estamos haciendo ahora lo vamos a tener que repetir un montón de veces a lo largo del juego, ¿eh? Ya os aviso. Bueno. Ahora ya hemos cogido lo de ahí arriba, pues ahora simplemente saltamos para acá. Vamos a matar. De tres hostias le mato. Vale. Y todo esto era para saltar este foso de lava, ¿vale? No lo he hecho solo para conseguir los triángulos, ¿vale? Que había arriba, que... Uy, casi me da. Esto saltamos así mejor, yo creo, ¿no? Aquí cuidado. Vale. Esto es un poco más complicado. Aquí me suelen... Siempre me dan. No es tan difícil, pero bueno. Solo recibir daño. Y aquí vamos a ver si hay algo. No, no hay nada, vale. Ahora tenemos que retroceder porque creo que hay una vida extra. Y sería una pena dejarla, ¿vale? Creo que me han quitado una o dos vidas hasta ahora, no sé. Un poco por despiste, podría haber jugado mejor, la verdad, pero bueno. Aquí tenemos otra vida, de todas maneras. La verdad es que la vamos a necesitar porque el barco volador, que es uno de los últimos niveles, es un poco complicado. Ahí se me van a ir unas cuantas, yo creo. Y luego el jefe final, pues es muy difícil. Aquí ya pasamos para adelante. Y ahora vamos a conseguir la segunda espada del juego secreta. La tercera no sé dónde está. Creo que hay tres. Vaya, hombre. Hay que romper esto. Hay que pegarse bastante para que no nos den. Aquí el truco está en subir por aquí. Vale, cogemos un poco de todo. Y estamos a punto de conseguir el segundo corazón, ¿eh? Ya tenemos 93 triángulos. Pero ya el tercero va a ser imposible, yo creo. Vamos rápido, sin parar. Y ahora hay que subirse a esta plataforma. Bueno, tenemos la espada amarilla, ¿vale? No lo he dicho. Hemos conseguido ya la espada amarilla. Ahí en ese secreto que hemos ido. Vale. La roja no sé cómo se consigue. Aquí rápido pasamos. Fijaros la iluminación también aquí, como es un poco diferente, ¿no? Madre mía, el fondo rojizo. Aquí caer es morir. Está el agua debajo que a Baldín. Como es un felino, como es un hombre león, pues no le gusta el agua. Entonces, si caemos al agua, morimos. Que este salto es complicado, ¿eh? Tiene un muy buen control el juego, por eso estos saltos no suelen ser problema, ¿vale? Aquí ya directamente creo que podemos subir, no hay nada para la derecha. Vale. La verdad es que en una Amiga 1200 es súper fluido, yo creo que va a 60 FPS. No sé cómo... En el Amiga 500 ya digo, el primer mundo, el del pantano, el primer nivel de todos, hay un momento puntual que se ralentizaba, imagino que habrá alguno otro. Hay un secreto. Vale. Aquí otra vida extra. Ahí, bueno, no pasa nada, aunque me haya caído podemos repetirlo de nuevo, merece la pena, es otra vida más. Hay que ir acumulándola, luego la vamos a necesitar.
Vamos a usar la montaña rusa de nuevo. Ay, tenía, creía que no iba a llegar, tío. Bueno, venga, vamos, otra vez. Vale, bueno, aquí vamos a saltar por aquí. Y está esta otra vida. Y estoy a punto de llegar al otro corazón más de salud máxima. Me quedan dos triángulos. Aquí no hay, ¿no? Bueno, es un juego que es largo. Pues el Flynn creo que es más largo. No sé si tardé 2 horas en pasármelo, no me acuerdo. Pero es más largo que este y más difícil, ¿eh? El Flynn. Bueno, seguimos. Aquí nos tenemos que poner debajo de la ventana, golpear para arriba. Aquí igual. Matamos al de la ventana. La roca no nos da porque hemos matado al de la ventana. Es un poco raro, pero bueno. No merece la pena ir para allá. Solo hay salud, ¿vale? No voy a ir. Vamos a ir atajando un poco. Y bueno, aquí rompemos sin problema. Hostia. No sé cómo no me ha dado, tío. Qué cagada. Aquí vamos a esperar a que esos se vayan para allá. Ahora. Vale. Bueno. Ah, he saltado mal. Pero menos mal que no he caído los pinchos. Estoy atontado. Aquí hay que dar rápido. Hay que dar más rápido. Bueno, antes. Es una cuestión de timing. Vale. Y este de aquí abajo no merece la pena ir a matarlo. Pasamos para adelante. Vale. ¿Aquí qué es? ¿El salto de fe? No, esto es una trampa. Aquí si saltáis para adelante os matan. Hay que bajar por aquí. Es una trampa. Fijaros, esto está lleno de plantas carnívoras. Creo que no se puede saltar. Vale, creo que no, es una trampa. Bueno, aquí es la marea. La marea sube, hay que ir rápido. Si no te mata. Vale. Hijo puta. Y ahora nos van a dar otra vida más, por si no fuera bastante. Ahí, aquí hay que ir rápido. Mierda, me matan. Uf. Uf, por los pelos, casi me mata la marea. Es que el agua nos mata. Vale, aquí podemos. Si no lo sabe, que no lo sabe. A ver, es que también con la espada amarilla destruimos las bolas bien. Pero si no tienes la espada amarilla, las bolas creo que no las rompes. Por eso ahora nos está costando menos avanzar por aquí, creo. Aparte, para los jefes va muy bien la espada amarilla, porque en teoría le quita más vida. Bueno. Bueno, de dos hostias, ¿eh? ¿Os acordáis que con la espada verde lo matábamos de 3? Pues con la espada amarilla de 2. Y con la espada roja, pues seguramente con 1. Bueno, este mundo acaba sin jefe, ¿vale? No hay jefe de final de mundo. Vamos al mundo de la lava. Baldin dejó la ciudad antigua de los horrores detrás de él. Antes, ante él yace la tierra destruida, inmersa de lava hirviendo. Bueno, este probablemente sea también uno de los niveles más bonitos del juego, junto al pantano. Es precioso. A nivel técnico también, digamos que a nivel técnico es como el primer nivel del pantano. Tiene el parallax este de la lava, muy impresionante. Luego también el lugar de agua y lava. O sea, es muy parecido a nivel técnico y a nivel artístico también es una pasada. Y este es el nivel que yo digo que si hay un nivel en el juego que recuerde un poco a otro juego de esta compañía, es este. Recuerda un poquito al nivel de la lava del Flink, ¿vale? Era por aquí, ¿no? Creo que me tengo que quedar por aquí. No, era más adelante. Bueno, no pasa nada. Digo que este nivel de la lava, en el Flink hay unos niveles que a nivel de obstáculos, me refiero, ¿eh? A nivel de obstáculos,
se parecen. No, a nivel visual no, a nivel de obstáculos, ¿vale? Se parecen un poco, pero vamos, por lo general, ya digo, en todo lo demás, el diseño de los juegos de esta compañía, pues no tiene nada que ver. O sea, que cada juego se lo han currado diferente, ¿vale? Como tiene que ser, en verdad, pero bueno. En verdad tiene que ser así. Pero bueno. Ay, aquí hay que saltar. ¡No, mierda! No me han quitado una vida de milagro. Este tipo de obstáculos son parecidos a algunos que hay en el Flink. ¡Flink! Cuidado, la bola. Ay. Bueno, 15 vidas, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues hay algo que todavía no había comentado. Vamos a comentarlo ya porque se me va a pasar el tiempo. Pues que este juego tiene dos finales, ¿vale? Y en este nivel de la lava es donde podemos acceder al final bueno. Pero hay que hacer un nivel secreto. Que por cierto es un nivel totalmente... Me cago en todo, qué mal juego, colega. Joder, me estoy poniendo nervioso. Es que este salto es muy difícil. Nada, me dan, pero bueno. Es uno de los saltos más difíciles del juego ese. Pero bueno, si tenemos salud no pasa nada. Bueno, aquí hay otra vida extra, creo. Lo que necesito ahora es una poción de salud. Venga, sube. Bien, genial. Hostia, es que esa poción me ha venido como agua de mayo. Pues estaba a punto de morir. Ay. Bueno, pues aquí está el nivel secreto. Ahora lo vamos a ver. Si lo hacemos nos darán un amuleto o un colgante, no es un amuleto, o sea, es un colgante. Y con ese colgante pues veremos el final bueno, que nunca lo he visto, porque ya este juego me lo pasé hace 10 años o así, pero fue con el final malo, porque no sabía cómo sacar el final bueno. Ahora sí ya lo sé. Es otro detalle de calidad del juego. Este es uno de los pocos puzzles que hay en el juego. Sí, se puede considerar puzzle. En eso el Flink tenía más puzzles que el Lionheart. Tenía más elemento de puzzle, entre comillas, ¿vale? Puzzles sencillos. Aquí hay otra vida, creo. Madre mía, nos estamos hinchando a vidas, pero las vamos a necesitar, ¿eh? Conviene darle otra hostia a este bloque. Y ahora saltamos así. Fijaros la lava, el efecto de rotación que tiene. Es impresionante. ¡Ay! ¿Puedo llegar arriba? Creo que no. Creo que ya no puedo llegar arriba, ¿eh? No. Bueno, por ahí arriba habría una vida extra o algo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Iremos por abajo. Probablemente. Lo mismo no. ¡Guau! Bueno, aquí está donde está el camino, el nivel secreto, ¿vale? Lo normal sería subir por aquí arriba, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir por el nivel secreto. Aquí se pueden ir unas cuantas vidas, ya aviso, ¿eh? Me voy a callar. Vale, ya está. Ya podemos llegar, este es el nivel secreto. Y bueno, si Dios quiere irá bien, porque aquí es donde puede fallar el juego. Me ha dado algún problema a veces. Vamos a ver si carga. Yo encima he puesto la carga ultra rápida. Bueno, va bien. Bueno, pues este es un nivel que tampoco jugué nunca. Lo he descubierto ahora. Porque la otra vez, ya digo, me pasé el juego... sin jugar aquí. Este es el nivel para conseguir el final bueno, que luego seguimos jugando como si nada, pero este nivel hay que hacerlo también, ¿vale? Bastante bonito. De hecho es la segunda vez que juego, porque ya digo, estoy intentando grabar este vídeo por segunda vez. Joder, macho, pues la estoy cagando más que la primera vez. Ya digo, este nivel secreto tiene su propio aspecto visual, quizás sea un poco más sencillo, pero también tiene su diseño de nivel bastante particular, como vemos, con obstáculos originales así de estas bolas. A nivel artístico también creo que está muy bien. Un poco más... A ver, mierda. Un poco más sencillo. Me cago en todo, ¿qué pasa, colega?
Hostia, tío. La música también es diferente, ¿vale? O sea, para ser un nivel secreto se la han currado, ¿eh? Venga, sube. Bueno, genial. Estas pociones nos vienen de perlas. Lo que no sé es hacia dónde hay que ir. Vale, para allá, ok. Vamos a subirnos aquí arriba. Mierda, no he cogido todas. Epa. Vaya, hombre. ¡Ah! Es que si doy sin querer hacia arriba, salto, ¿vale? Y yo salto con el botón. Es que, bueno, cosa que a veces me pasa. Aquí podemos trepar. Me encanta esto del juego. Otra vida extra. Se puede coger sin problema saltando aquí. No hay problema. Digo, todo este vídeo va a ser un paseo, yo creo, hasta los últimos jefes, que son creo que tres consecutivos. En este juego no hay muchos jefes. Está pues el primero en el pantano. Vale, aquí hay una vida extra, pero hay que tener cuidado porque con esta vida nos pueden quitar una vida, creo. Bueno, genial, no me la han quitado. No sé de qué estaba hablando. Ah, bueno, que hay creo que tres jefes finales. Creo que son los tres jefes finales. En total es bastante heavy. Alguno complicado. Sobre todo el último. Aquí es salto de fe. Bien, no es un salto tampoco muy exigente, menos mal. Y bueno, digo que a lo largo del juego pues no hay muchos jefes, pero el último mundo, o sea, el jefe final tiene tres. O sea, que lo compensa un poco, ¿no? De hecho, hasta ahora creo que ha habido un jefe, ¿no? Que es la abeja gigante. Creo que sí, solo ha habido un jefe hasta ahora, ¿no? Pues sí. Pues ahora va a venir el segundo, que es bastante fácil. Bueno, después de este nivel secreto, ¿vale? Porque este nivel secreto no tiene jefe. Y la lava es un solo nivel, ¿eh? La lava es un solo nivel, pero bueno, este nivel secreto quizás se podría considerar un nivel de la lava, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, pero bueno. Que tiene sus propios enemigos este nivel secreto. Vale, aquí creo que había otra vida extra. Vale, vámonos de aquí. Me cago en todo. 20 vidas. Yo creo que en la vida había tenido tantas vidas en este juego. Este nivel secreto es como una fase de bonus, ¿vale? Es muy fácil. Es muy fácil. Pero gracias a él nos vamos a pasar el juego nivel. O sea, vamos a conseguir el final bueno, coño. Vale. Si caemos ahí abajo, no sé lo que pasaría, pero imagino que moriremos. No hay que ser muy listo. Es una pena que no sepa dónde está la espada roja. Tendría que verlo en algún vídeo de. Y ya está. Y nivel completado. Vale. Espérate, no vayas para allá todavía. Este es el amuleto. Bueno, el colgante. Con el que nos pasaremos. Conseguiremos el final bueno. Y ahora volvemos al nivel de la lava donde nos habíamos quedado. Exactamente. Vale. Y este nivel de la lava, ya digo, es un solo nivel. Qué preciosidad de nivel, me encanta. Fijaros qué bonito es este nivel. Podemos ver a través de los agujeros. Precioso. Y de nuevo tenemos que hacer la filigrana. Que no me gusta nada esta filigrana. Me caí. La madre que parió. No me gusta nada esta filigrana. Ya digo que he tenido mucha suerte de no perder ninguna vida. Porque es muy jodida. Vale, yo creo que ya llego, ¿eh? Vale.
Y ahora esto es normal, no pasa nada, ¿eh? Saltamos por aquí. Vale, y ahora creo que aquí también habría un nivel secreto, pero yo ya estoy harto de secreto, vámonos. Bueno, nivel secreto no, parte secreta, no es lo mismo, ¿eh? Porque el nivel secreto es lo que hemos hecho hace un momento. Sería un secretito dentro de este nivel. Bueno, cuidado. Ya digo, la música de la lava es un poco más discreta, no digo que sea mala. Aquí hay que ir por abajo, si vamos por arriba hay que dar la vuelta. No hay mucho misterio, así que directamente ya lo hago. Y aquí, pues, un nivel de velocidad. Hay que hacerlo a toda leche, casi me dan. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, aquí un poquito de coordinación y fuera. Bueno, y esto, si no lo hacemos bien, hay que dar la vuelta. Porque es la salida del nivel. No es un secreto. Pero, ya digo, teniendo mapeado el salto en un botón, no es muy difícil. Bueno, llegamos al segundo jefe del juego, probablemente. No sé si hay otro más. Entre medias, creo que este es el segundo. Es bastante fácil si nos llegamos así, con la espada amarilla y con 6 corazones de salud, ¿vale? Esa está simpático, fijaros qué cara de buena persona tiene. A ver si salta. Salta, amigo. Bueno, me ha dado, pero ahora yo le voy a dar a él. Hijo de perra. Con la espada amarilla no aguantará mucho. Muere, bellaco. Y ahora por si acaso cogeré esto, pero no hace falta, creo. Bueno. Ahí está. Ya digo, el nivel de la lava es solo un nivel. No es un mundo. Baldin encontró un animal para ir encima, no sé, y cogerlo a él a través del bosque. Lejos, el barco volador de Norca se estaba acercando. Bueno, ya por fin estamos acercándonos al barco volador, que es el que en la intro pues, nos ha secuestrado a nuestro dragón, ¿no? Y este nivel es muy original porque vamos encima de este dinosaurio. Me gusta mucho, le da mucha variedad al juego. Y este es uno de los detalles por lo que yo creo, que Lionheart... Pues incluso me gusta más que los otros juegos de esta compañía, ¿no? Porque tiene estos niveles tan variopintos que, por ejemplo, no los tiene el Flink o el mismo Lomax de PlayStation. Pero bueno, está claro que los otros son más buenos que este, ¿no? Hay un corazoncito. Yo aquí el truco que suelo usar es quedarme por la parte delantera. Hostia. Me suelo quedar por aquí, ¿vale? Porque estamos más a salvo. Vale. Aún así me llevo las toñinas reglamentarias. Hay que estar atentos porque hay pociones. Si saltamos las cogemos. Vale, por aquí es un poco el truquito. Fijaros la animación del dinosaurio. Y ahora viene el barco. El barco de Chanquete. Aquí está el barco de Chanquete. El que nos ha robado a nuestro preciado dragón. Bueno. Vamos a destruir. Estos barriles solo dañan cuando explotan, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Porque no es tan difícil, ¿vale? Joder, perra. Bueno, sí lo es. Joder. No, si aquí me llevo hostias de gratis. Este nivel también me parece muy bonito, la verdad. Es súper guapo el... Es súper o sea, es como una aventura. Es que este nivel le da mucha variedad al juego, ¿no? Es como una película. Me encanta este nivel. Joder, macho, ¿para qué me subo aquí arriba? Soy mongolo. Pero si le han dado al dinosaurio, a mí no me han dado. Bueno, no tengo 10 vidas, tengo 18, ¿eh? El número engaña. Oye, pues me he quedado con 56 triángulos. Lo mismo podemos conseguir otro corazón, ¿eh? Es que ya queda poco juego. No creo que me baste.
Bueno, secretos hay, lo que pasa es que ya a estas alturas es más importante que te quiten pocas vidas que no ir a hacer puntos, o sea, ir a conseguir triángulos. En este juego no hay puntos, pero sí que tienes el tema de conseguir triángulos y vidas extras, lo cual viene muy bien para estos niveles que nos vienen ahora, que son los más difíciles del juego. Ya digo, este nivel, pues la verdad es que es un puntazo que el juego se haya currado un nivel tan variopinto a estas alturas, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hemos jugado hasta ahora. Tanto a nivel de jugabilidad, a nivel visual, de todo, ¿no? Es que mola un montón. El scroll es automático. Es como un shoot 'em up. Y luego todavía hay otra sorpresa, que es el siguiente nivel. Que vuelve a ser diferente también. Luego qué bonito también se ven los fondos de este nivel, con esa gradiente azul anaranjada. Bueno, aquí de nuevo lo que dije antes, vamos a tener que hacerlo. Esto es algo que hay que repetirlo mucho en este nivel. Así que conviene ir masterizándolo porque lo vamos a necesitar. Cuesta bastante arrancar, pero una vez que arrancas es fácil. No sé si lo hago bien del todo, ¿vale? ¿Está cambiando el tamaño de la pantalla o es cosa mía? No, es cosa mía, ¿no? Ahí va. Bueno, ahora tenemos que... No llego ahí, ¿no? Truquito. Truquito, ¿eh? No lo sabía. Lo acabo de descubrir. Pero bueno, no hay que ser un lumbreras tampoco para darse cuenta. A ver si puedo matar a este desgraciado. Ahí. No llego. No llego. Sí, llego. Qué bonito también el barco pirata. Es que no paro de cansarme de decirlo, pero es que es precioso el juego. Bueno, y aquí qué había que hacer. Ah, vale, el notas este. A este hay que agacharse. El truco está en agacharse y darle barridos. A ver, que lo pueden matar también de otra manera, pero esta es la manera más segura. Un subjefe se podría llamar. No conviene dejarle hacer que piense mucho, ¿vale? Hay que estar atacándole todo el rato porque si no te hace otros patrones. Bueno, otra vez lo mismo, la mierda esta. Y es que encima aquí está casi quieto y es muy difícil empezar a coger inercia. Cuesta arrancar, ¿sabes? O ya cuando arrancas es fácil. Bueno, subimos. No llego, pues que le den por saco. No puedo ir para allá, ¿no? Joder, perra. Cuidado, vamos. Aquí está la parte más jodida del nivel. Vale. Esta es la parte más jodida del nivel. A ver si... No, tío, no me jodas. No me jodas. Venga, ya está, menos mal. Uf, ya está hecho. Listo. Vamos, seguimos. Venga. Eso que hemos pasado ahora, os juro que ahí os pueden ir las vidas, pero cosa mala, ¿eh? Porque te pones de los nervios. Y lo mejor es hacerlo rápido, saber que lo tienes que hacer, nada más llegar. Y listo. Buah, tío, no me jodas. Venga. Vale. ¡Ah, Dios! Estos saltos son bastante justitos. Dios, bastante justita, la verdad que sí. Ay, mierda. Bueno, me han dejado aquí, menos mal. Ok, otra vez este papanatas.
Está muy guapo el diseño de este enemigo, me gusta mucho. Tiene una pinta rara, pero mola. Así como de película de Conan, no sé, o no sé. La música de este nivel no es de las que más me gusta, pero bueno, tiene acción, ¿no? Es un tema... Está bien. No está tan mal. Vamos, hombre. Hay que subir por aquí arriba. ¡No! Joder, me cago en... Hay que repetirlo todo ahora. La madre... Y estos putos pájaros me ponen de los nervios. Estos murciélagos. Menos mal... Hostia, tío. ¿En serio, tío? Esto es... ¡Oh! Desesperante. Venga. No me puedo caer, no me puedo caer. Vale. Que son saltos muy medidos. Bueno, ya no está el payaso ese, menos mal. Vale. Vamos. Uf. No te caigas. No, otra vez, tío. Pero ¿cómo me puedo caer, tío? No lo entiendo. ¿Por qué me caigo? Hay que hacer el salto de otra manera. Sin carrerilla o no sé, de otra manera. No llego, tío. Es que hay que hacer el salto muy bien. Vale, ahora, joder. Hala. Por vacilén. Por... Sí, ahora me va a salir caro el haberme tirado. No, no, ya está, venga. No, otra vez esta mierda. Menos mal que esta vez no hay enemigos. Llegamos, ¿no? Vale, genial. Bueno, ya está casi el barco pirata, ¿eh? Es desquiciante, es uno de los niveles más difíciles, pero la verdad que como ya he jugado varias veces, me está costando menos esta vez. Yo creo que ya casi lo tenemos listo. ¿Qué ha pasado? Ya está, ¿no? Aquí. No, me puedo tirar aquí abajo, ¿no? Ah, no me puedo tirar, vale. Joder, me cago en... Todo lo que se menea. Vale, aquí ya me acuerdo. Voy a subir por aquí arriba y ya está, listo. Nivel terminado. Ahí había un secreto. Yo creo que aquí hay un secreto. Sí. Secretito. Lo acabo de descubrir, ¿eh? No lo sabía. Nos viene muy bien esa salud porque ahora hay que darle a este notas. De perra. Es muy fácil, ¿vale? Ya lo hemos matado dos veces. Siempre lo mismo. Aquí lo único que viene este murciélago y nos complica un poco la cosa, pero no pasa nada. Y ya tenemos el nivel del barco volador terminado. Que yo creo que por darle con los barridos es por lo que no muere, ¿vale? Si le diéramos con la espada amarilla moriría rápido. Pues mira, ahora le da con la espada amarilla y... Bueno, listo. ¡Soy el mejor! Bueno, y ahora ya recuperamos nuestro dragón. Y cambiamos de dinosaurio por dragón, ¿no? Un buen cambio, yo creo. Baldin, su dragón, liberó a su dragón desde... el destruido barco volador. Sintiéndose seguro, él voló hacia la ciudad de Norca o algo así, ¿no? Citadel. Bueno, pues ahora tenemos otro nivel muy original que se sale de la mecánica principal también. Muy bonito. Es precioso este nivel. Aparte es otra mecánica, es un shoot 'em up aquí. El dragón dispara automáticamente y si nosotros disparamos, golpeamos con la espada. Este nivel es solo un nivel de shoot 'em up, pero es bastante largo también, ¿eh? Ya digo, es increíble este juego, la variedad de niveles que tiene, ¿no? Más allá incluso, ya de por sí como juego de plataformas en la leche, pero es que encima nos regala este nivel de shoot 'em up y el anterior que íbamos con el dinosaurio ese.
Esta música también nueva. Hombre, no es de las mejores del juego, pero está bien. Buena, está muy lograda la animación del dragón. A nivel este, a mí me recuerda un poco este nivel a Lagoni, ¿no? Ese juego que de Psygnosis que he comentado antes, de del búho, que bueno, precisamente pues es el juego que luego dio lugar al logo de Psygnosis del búho, ¿no? El juego Agony. También exclusivo del Commodore Amiga, que yo sepa. Ese juego me lo paso también, es un juego que me lo he completado. Pero es un juego que no es muy largo, te lo puedes pasar en menos de 10 minutos. Bueno, en 10 minutos. Es un juego bastante corto, el Agony. Pero es muy, muy bueno. A ver, como shoot'em up es sencillo, eso me gusta, porque yo no soy muy... No soy muy de shoot'em ups bullet hell ni nada, eso no, nunca me ha gustado. Son juegos que requieren mucha paciencia, mucho entrenamiento, y aparte nunca se me han dado bien, la verdad. Pues si por lo menos se me dieran bien de entrada, pues uno diría, bueno, pues lo voy a entrenar, ¿por qué no? Pero es que no se me dan bien. Pero bueno, el Agony sí, el Agony es un shoot'em up, pero no es un bullet hell. Y bueno, pues me lo pasé también hace cosa de 10 años en emulación, que le daba mucho a la Amiga, ahora no le doy tanto, pero me sigue gustando. De hecho, pues bueno, a lo mejor en otro vídeo de esta sección, pues lo traeré al canal, el Agony, porque la verdad es que es un juego que también, como le pasa a Lionheart y como he comentado al principio de este vídeo, pues tiene esa estética medieval tan bonita, ¿no? De películas como Conan y... No sé. Aquí estoy a punto de morir. Esto me recuerda también un poco al juego, a la recreativa de Superman, que había como cosas ahí suspendidas en el aire que había que destruir. Yo imagino que serán como una especie de magia o candelabros de aceite de ballena o algo así. Porque estamos en la época medieval, ¿no? Aunque sea fantástica, pero bueno. Bueno, si os fijáis en el HUD me sale el medallón, ¿no? Ya lo habré comentado. Que es el medallón que hemos conseguido en el nivel S de la lava. Bueno, en el nivel secreto de la lava. Que... Y bueno, pues con eso ya... Conseguiremos directamente ya el final. Bueno, no cambia nada más ya. O sea, cambia el final, claro, obviamente. Bueno, este enemigo recomiendo matarlo con la espada porque es muy cabrón. No hay que dejarle que dispare. Ahora lo he hecho bien. Bueno, pues es un juego largo, ¿eh? Pero aún así creo que el Flink es más largo. Joder. Estoy a punto de morir, pero bueno, lo bueno que tiene este juego es que por lo general si mueres te dejan casi casi donde has muerto, un poquito atrás, pero no mucho. Así que no vamos a tener que repetir nada. Bien. Qué bonito este nivel, las nubes son preciosas. Parecen un cuadro de lo bien que están hechas. Ya digo, esto imagino que son como bolas de aceite. No sé lo que es, algo para encajarlo dentro de la época fantástica medieval, ¿no? O es magia ahí. No sé, bolas mágicas. Bueno, es que estaba cantado de que me iban a quitar una vida, me quedaba un corazón. Pues al final nos hemos quedado estancados en 56 triángulos. Y si os fijáis, no sé por qué, pero ya casi no dan a estas alturas del juego. Digamos que el pescado ya está vendido. Y lo que hayas cogido ya está, o sea, no te van a dar más. Vale. Hombre, algunos creo que darán, pero bueno, ya vemos que no abundan, por lo menos en este nivel. Bueno, ahora viene... Aquí recomiendo echarse para adelante porque nos da más tiempo a esquivar, pero también tener cuidado porque salen enemigos normales. Y el problema es que el dragón es muy grande y esquivar con él no es fácil.
Aún así, las máscaras no son muy exigentes, las máscaras de colisión. Qué bonito, ¿eh? Se ve precioso el juego. Estos que son como... A mí me parecen como crías de rana, ¿no? Renacuajos de eso, como si... Me da la sensación de que son, pero bueno. Bueno, cuidado con este. Que no se ha pillado ahí por sorpresa. Él nos quiere hacer la 3-14. Cuidado. Pues ha ido muy bien, ¿eh? Hasta ahora el nivel. Normalmente aquí se me iba alguna vida más. Pero bueno, no quiero hablar antes de tiempo. Vamos, que todavía no me ha acabado el nivel. Se me ha ido una sola. De momento, claro. Hostia, me cago por hablar. Aquí empieza ya el... Empieza el infierno. La parte final del nivel es bastante asquerosa. Este hay que matarlo ya. Y ahora esquivar como locos. No, ese... Mejor lo dejamos en paz, que no nos ha hecho nada. No es muy difícil este enemigo porque dispara simplemente hacia adelante, no... Mejor dejarlo a su bola, que haga su trabajo. Me cago en todo, que esto se empieza a complicar. Muere. Venga, ya llegamos al jefe. Bueno, aquí está el momento clave, ¿vale? Voy a pausar y voy a explicaros un poco el tema. Aquí es donde, por la razón exclusiva por la que estoy jugando a la versión de disquetes, porque aquí hay un fallo en el que el personaje no salta bien. Vamos a ver si ahora, jugándolo desde la versión de disquetes, me funciona, porque puedo saltar pulsando la cruceta hacia arriba, a malas. Así que bueno, es un jefe bastante cabrón. De hecho, nunca lo... desde hace 10 años no lo he... Vale, está cargando. Este jefe ya es uno de los tres finales, ¿vale? Y es bastante difícil. Lo bueno es que, aunque te quiten vidas, el daño se mantiene. El daño se mantiene. Hay que pasar por aquí abajo, ¿vale? Hijo de perra. No salto. Así, hay que saltar así, ¿vale? Vale. Buah, me han quitado. Vale, aquí el salto no me va. Vale, pero no pasa nada. O sea, el salto no me va con el botón, ¿vale? En este nivel el salto no me va con el botón, pero casi me alegro. Porque lo que necesito es que vaya de la otra manera. Vale. Vale. Va bien, ¿eh? Va bien. Va bien. Bueno, pues para matarlo hay que darle aquí, ¿vale? Es, de nuevo, los jefes en este juego tienen siempre... Bueno, casi siempre tienen una especie de puzzle. Y está muy bien. Vamos a pasar por debajo y siempre me dan. Esta vez me he librado. Vamos a contra... Ahí. Ahora sí, está fácil el nivel. O sea, ay, Dios, qué cagada. Me he tirado para que no me dé. Pues no me daba tiempo a... Bien. Bien. Pues ya digo, este jefe se me hizo una pesadilla cuando lo estuve intentando grabar la otra vez. Porque me llegué en la versión de disco duro y no me iba al salto. Ahora sí me va. Y entonces no está... Es muy fácil. Ahí, ahí. Joder. Bueno, no tan fácil, ¿eh? Bueno, de todas maneras ya digo, aunque nos quiten una vida, el daño que le hemos hecho se mantiene. ¿Vale? Se mantiene y no hay que empezar de cero. Esto varía. Hay jefes donde se resetea, por ejemplo, el que va a haber después... Y otros en el que no.
Aquí el daño es permanente, no, no se resetea. Menos mal, porque es un jefe bastante duro. Bueno, no, no tan duro, pero sí un poco. Vale, listo. Bueno, lo hemos conseguido terminar de una manera sencilla. Baldin tuvo penetrado en la defensa de Norca y ahora vio la citadel, la ciudad, ante él. En la parte de abajo él vio una entrada. Bueno, ahora hay un nivel de bastante rapidez. Vamos a ver. Hay que ir rápido. Este nivel sube la marea. Me cago en la virgen. Este nivel también, por cierto, es diferente visualmente a todos. Hombre, tampoco que sea espectacular, pero... Me cago en todo lo que se menea. Por los pelos, ¿eh? Vamos, ¿cómo se sube aquí? Ah, vale, aquí hay que esperar a que llegue eso. Hijo de perra. Vale, hemos subido ya. Bueno, vemos que tampoco es muy difícil. Si hacemos un comienzo de nivel, he hecho hasta un comienzo de nivel un tanto lamentable. Y aún así no me ha dado tiempo a subir, ¿vale? Bueno, aquí rellenamos la vida por completo. Hombre, esto si no ha jugado nunca es un poco difícil, pero yo ya me lo conozco un poco. Es bastante intuitivo de todas maneras, ¿eh? Hay cosas que no tanto, pero... Y bueno, creo que ya viene el jefe final, que consta de dos transformaciones. Y la primera no es muy difícil, pero la segunda es la que más temo. Bueno, tenemos 15 vidas para intentarlo, así que no creo que vaya mal. Bueno, a ver, la primera transformación no es muy difícil. Vale, pero es importante que me quiten poca salud. Vale, le hemos dado ahí. Si me hubiera llegado con algún corazón más, vendría muy bien. Vale, genial. Estaría bien que me la pasara con esta vida, ¿eh? Esta primera transformación no es muy difícil. Vale, esta es la difícil, ¿vale? Voy a hacer una táctica. Vale, la táctica que voy a hacer es la siguiente. Y es cuando dispare una bola. Ahí está, me voy a quedar cerca de él. Vale, es el truco, es un truco. Bueno, no, no mucho. Sí, es el truco. Lo he sacado ahora. Bueno, va medio truco. Hijo de perra. Pero tírame la bola, cabrón. Pero tírame la bola. Que no me tira la bola. Ah, pues ahora ya no me ha ido el truco. Joder, si es que la bola, el problema que tiene es ese, que te la tira a tres alturas. Esta primera transformación es de chiste. Bueno, a ver, te pueden hacer daño, ¿eh? Pero no es muy difícil. Aquí es un poco extremo. No sé qué hacer, ¿eh? Creo que voy a intentar hacerlo de una manera más... Vale, a ver, tírame la bola. Bien. Joder, me cago en tu puta. ¡Eh, le he dado, le he dado! Me cago. Ahora me la tiras por abajo, cabrón. Venga, muere, muere. Cabrón, hijo de puta. Muere ya, si le he dado cuatro veces. Cabrón, me la tira por abajo.
¡Muere! ¡Le queda un toque! ¡No! No le he dado. ¡Cago en la hostia, Dios! ¡Qué difícil es! Es que no me da tiempo a ver por dónde la tira. Tengo unos reflejos. Yo creo que es un poco suerte, en verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Me queda uno. No. Vale. Joder, perra. Bueno, le he dado por lo menos. Si es que no da tiempo, tío. No da tiempo, es que si por lo menos le diera. Vale, creo que va alternando. Bien. Bueno, pues juego terminado. Al final con 13 vidas, ¿eh? Ah, no, espérate, que le queda la última transformación, macho. No me acordaba ya, joder. Esto lo he visto en un vídeo de YouTube. Me cago en tu puta madre. ¿En serio? ¿Tengo que repetirlo todo? ¡Wow, chaval! Chaval, esto sí que no me lo esperaba. Esto ya se va el vídeo al garete, ¿eh? Se va el vídeo al garete, tío. Esto no puede ser, tío. No puede ser. Esto es una tortura. Espérate, que... Creo que el truco está... Vale. Creo que el truco está en eso. Vale. Uf, chaval. Por los pelos. Vale, el primero lo tira por arriba, ¿no? Vale, el segundo lo tira por arriba. Vale, creo que es uno por arriba, uno por abajo. Vale, pues ya está, tío. Tampoco era para tanto. Joder, macho. Yo llorando aquí. Muere, cabrón. Vale. Y esta tercera transformación creo que no es tan difícil, ¿eh? Me parece que no. Primero hay que subirse por las plataformas. No es para tanto, tío. Yo aquí lloriqueando como una nena. A ver, primero hay que romper esto. Y ahora te subes aquí arriba. Joder, puta. Joder, macho. Joder, qué inútil que soy, ¿eh? Venga, hombre, es que no da tiempo, tío. Por favor. Pues menos mal que me he llegado con 11 vidas. Ay, Bartolo. No. Uy, no me ha dado de milagro. Chaval, por los pelos. Me caí. Joder, cago en la hostia. Encima voy jugando cada vez peor, ¿sabes? Ah.
Venga, primera por arriba o por abajo. Vale. La segunda me la tiras por arriba. Ahora por abajo. Eres un poco predecible, ¿no? Están programado de manera predecible. Sí, por idiota, por gilipollas. Hala. Me cago en todo lo que se menea. Muere ya, cabrón. Vale, no me voy a arriesgar. Solo le voy a atacar cuando trepe por encima de él. Creo que ese es el secreto, ¿vale? No me voy a arriesgar nada, tío. Solo le voy a golpear cuando trepe por encima de él. ¿Qué me tira, tío? Patatas echadas a perder. La verdad que el nivel está precioso, ¿eh? Qué nivel más bonito, tío. Fijaros la iluminación roja de fondo. Y la música, qué guapo este de un jefe final. Épico, ¿eh? Está naranjito. Está naranjito. Al final era no ponerse nervioso, ¿vale? Cada enemigo tiene, o sea, cada enemigo de los tres finales tiene su truco, ¿vale? El segundo es el que más me estaba dando rabia, el segundo. ¡Corre! Joder, perra. Pero bueno, está mal, casi muerto ya. Ya está de color tomate. Tomate verde fritos. Qué feo de cojones, ¿eh? Bueno, creo que muere ya, ¿eh? Por fin, aleluya. Yeah. Juego terminado. Mira la bola ahí, va por mí, pero ya no me hace nada porque soy Dios. 11 vidas me han sobrado. Bueno, pues con el final, bueno, nunca lo había logrado, ¿eh? Nunca lo había hecho antes. Bueno, un final épico, como no podía ser menos. Qué bonito el final, ¿eh? La pasada. ¡Ey, victory! Parece hasta de Super Nintendo con el zoom ese, ¿no? Un poco pixelado, la verdad. ¡Oh, qué guapo, ¿no? Ya no me acordaba de esto. Esto también era con el final malo. Lo que cambia es que creo que liberamos a... O sea, rescatamos a la mujer de Baldin. A la chica de Baldin. Creo que es lo que cambia con el final bueno, ¿vale? Porque tenemos el colgante. En el templo, Baldin cogió el corazón de Loni y lo puso de regreso en el templo. Como la joya volvió a su antiguo descanso, brillaba y centelleaba para expresar satisfacción. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho, ¿no? Nuestro eternas gracias, Baldin, dijo el rey, quien tuvo entrado con dos guardias. El reino podía vivir en felicidad una vez más, pero Baldin no se sentía feliz. Claro, ahora es el final bueno. Dejando la sorpresa el rey detrás de él, Baldin andó hasta la cámara donde Irene petrificada, el cuerpo de Irene petrificado, ¿no? Aquí es donde le ponemos el colgante y vuelve a la vida. Este es el final malo, pero ahora se ve. Bueno, luego, bueno. El reino fue salvado, pero ¿qué hizo? ¿Qué significado tenía para Baldin? Irene se fue para siempre. Bueno, pero tenemos el colgante, ¿no? Espera, ¿qué es esto?
Claro, este es el final bueno. Esto es lo que cambia ahora. Baldín, en el amuleto que él tenía encontrado en la oscura cueva, esto brillaba con luz. Con manos temblorosas, él puso el amuleto alrededor de la Ilene petrificada cuello. Cuello de Ilene petrificado. Bueno, esto no lo había visto nunca, ¿eh? Este final. Demasiado peluda para mi gusto, pero bueno. Broma. Y vuelve a la vida. Devuélveme la vida. Oh, qué bonitos ojos verdes. Oh, qué bonito. Final. Y la música también victoriosa, que no había habido nunca. Felicidades por completar Lionheart. El staff. Bueno, aquí Genievor, Matías Steinbach, el Chloe Boyfer este, el programador, que son el equipo de los tres que repitieron en los otros juegos que he comentado ya. Luego también está Eric Simon, por ahí. Bueno, aquí vemos a Michael Bittner, se encargó de ciertas tareas de programación. Este no lo conozco. Eric Simon es el desarrollador del juego, o sea, el diseñador. Y Matías Steinbach, el músico. Y Matías Morsted, rutinas de sonido. Un poco también ahí en sonido. Yuri Horneman fue el que... Creo que es una mujer, ¿no, Yuri? Escribió la historia. Chili con carne. Dieter Rotamund, el ilustrador. Bueno, sí, hay un ilustrador del juego. Bueno, no me gusta mucho la ilustración del juego. O sea, del juego físico. Gracias por probar y ayudar. Manfred, vale, estos son los testers. Bueno, ¿alguna cosa más? O ya dejamos... Personales, mensajes. Bueno, qué juegazo, ¿eh? De verdad, una obra maestra de la Amiga. Como pocas hay en este ordenador, ¿no? Erwin Chloe Boyfer, el programador. Bueno, esto está en alemán, ¿no? Hallo Mutti. No sé qué significará. Hola, no sé. Ya está, menuda chorrada, ¿no? Este mensaje. Yuri Horneman, la historia. Me gustaría dar las gracias a mis amigos. Vale, bla, 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 bla. Bueno, aquí ya es el momento un poco de agradecimientos. Lo vamos a dejar, no vaya a ser que todavía haya algún detallito. Ahora vendrá Genievor. Matías Steinbach, el músico. Sound God, el dios del sonido. Está en alemán. Bueno, pues nada. Lo entenderán los alemanes. Suben Straugenbaugen. Poca y poco más, ¿no? Bueno, tiene ganas de hablar Matías Steinbach. Bueno, qué música, ¿eh? Qué bonita música. Para cerrar el juego. Por ahí veo la letra Amiga, poco más entiendo. Eric Simon, que este es el diseñador. Este también es un personaje importante en el juego, ¿no? Ya que gracias a él el juego es tan divertido. Este fue Lionheart, al menos si tú tienes encontrado el nivel secreto, si tú no lo hiciste, fíjate cerca del volcán. Encuentra, vale, ya lo hemos hecho. Espero que tú realmente disfrutes del juego. Para nosotros, el equipo, este fue un año de duro trabajo. Es increíble que este juego se hiciera en un año. Este periodo contiene mucho de diferentes experiencias. Lionheart nos trajo diversión, triunfo, éxito, pero también algunos tiempos de frustración. Todo este tiempo nos estamos haciendo un juego de acción en el Amiga, probablemente no bueno. O sea, después de todo. Pero, ¿cuál es tu opinión? Déjanos unas pocas líneas y dínoslo a través de Lionheart. Personal, gracias. Bueno, se ve que Eric Simon, la verdad que es alguien que no suelo mencionar, pero... Eric Simon, pues es el que ha hecho que el juego sea así, ¿no? El diseño del juego es importantísimo.
Bueno, estos son los agradecimientos que dice, que da Eric Simon al resto de los compañeros. Manfred por algunas críticas constructivas. Dieter por hacer la fantástica portada del juego. Y bueno, falta Nieborg, ¿no? Ahora, a ver qué dice el grafista, G. Nieborg. Gracias por jugar a Lionheart. Yo espero que te haya gustado mis gráficos. Cuando tú quieres decir algo acerca de ello, entonces agradéceme saberlo. Reacciones y son siempre bienvenidas. Pero a propósito, tú encontraste el secreto amuleto. Cuando no, por favor, otra vez en el nivel del volcán. Hay más gráficos esperando para ti, Ver. Yo espero que te otra vez. Me gustaría que fuera Lionheart 2, pero eso no es solo lo decido yo. Yo tuve un buen año con Lionheart y me gustaría agradeceros. Vale, pues ya ahí hemos visto que en aquella época Nieborg estaba queriendo, le hubiera gustado hacer una segunda parte, ¿no? Pero al final la realidad es que después de este juego la amiga ya estaba en un declive. Que bueno, no sé si sacaron el Amber Moon, que es el juego de rol este tan bueno que hay en Amiga, pero después del Amber Moon creo que ya no hicieron ninguno más esta gente en el Amiga. Eso sí, luego siguieron con la PlayStation, con el PC, etcétera. Ya se separaron, ¿vale? Bueno, en el Sega CD hicieron el Flink, pero bueno, también salió en Amiga. Y luego salió en PlayStation 1 el Lomax, ¿vale? Años más tarde. Bueno, Michael Wittner. Este es el programador complementario, ¿no? El otro que hay. Mil gracias a Erwin. Con todos esos grandes. ¿Disfrutaste los enemigos? Bien, la mayoría de ellos fueron bastante difíciles. Por favor, no los mates rápido. Vale, y le da las gracias a... Bueno, pues este juego tiene dos programadores, ¿no? Joe de Hippel, este creo que no es un músico. Bueno, pues nada, yo creo que esto ya estará acabando, ¿no? Porque, quiero dejar la gameplay ya. Pero bueno, hasta que no termine. Y bueno, Erin Kloot-Boyfer, que es el programador principal, ahora volverá a decir algo, porque antes no ha dicho nada. Me gustaría dar las gracias a todo el mundo que fue envolviendo Lionheart, especialmente a Gen Nieborg, que nos dio Lionheart con ese toque de fantásticos gráficos. También a Michael, sin su ayuda y yo no tendría nunca hecho esto. Y a Matías, quien tiene responsable de fabuloso sonido, soportando su... ¿no? Finalmente a Eric, quien probablemente es el padre de Lionheart. Gracias por Rainy, Wolfing. Muchas gracias a los padres de todos los que han hecho todo posible. Gracias a Zocola por su soporte en el comienzo de año. Y siempre recuerda un programa valor usando una valor compra. No dejes que la amiga muera. Bueno, apoyar comprando los juegos. Nos vemos pronto en otro juego de Talion. Bueno, se acabó. Sí, son los tres principales del juego. Son Gen Nieborg, Matthias Steinbach y Erik Kloot-Boyfer. Aunque también Erik Simon es muy importante en este juego porque diseñó el juego también. Bueno. Fin. ¿Y ahora qué? Acabó, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo. Y suscríbete aquí a mi canal, por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego.